Estamos aquí en Walter Online. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están Buenas todos? Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos un invitado, Walter, claro qué que sí. A ver, lo conocen las redes sociales como Gerard. Como Gerard Chávez. Gerard Chávez, sí. Y el logo que tenemos aquí a nuestras espaldas son unas manos, son cuatro, pero ahí solo se ven tres. Esa tiene un significado. Sí, tiene un significado que es manos en movimiento, de que nosotros traemos el proyecto, que es un proyecto voluntariado, el 100%, de ciudadanos, ciudadanos para ciudadanos. Entonces, si nos fijamos, lleva un mensaje muy claro, llevan colores, que eso significa que, o sea, no estamos teniendo distinción de ninguna raza social, ni de, en este, lamentablemente, muchos proyectos o asociaciones que traen, pues lo utilizan con otros fines de lucro. En el caso de nosotros, pues no tenemos, o sea, no hay ninguna distinción para nadie. Por eso los son cuatro colores. Ahí nos falta en la parte inferior, aquí sería más o menos abajo, un color. Manos en movimiento. Pero antes de continuar, nos falta nuestra compañera Diana Felán, así que le mandamos saluditos, Diana. Que te recuperes, porque yo creo que anda gripada, algo así. Yo creo que sí, es que ya ves los cambios de clima como están. Sí, entonces, pero bueno, para que nuestros fans, bueno, los fans de ella no estén preguntando dónde anda, anda enferma, pero aquí le mandamos un saludito así a Dianita. Es, que se recupere pronto. Sí, ahora sí, vamos con Diana Gel, porque ya saben que es Walter entre Dianas. Sí, bueno, hoy no es entre Dianas, ¿verdad? Pero por fortuna tenemos muy buena compañía, como hace momento estaba platicando nuestro amigo Gerard, que tenemos, que es una asociación, bueno, tú no la llamas asociación, pero sí es un voluntariado en el cual ustedes trabajan con niños que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, ¿estoy en lo correcto? No tenemos una asociación porque realmente pues no es así. Okay. Esperemos a un futuro sí tenerla, sí realizarlo. Es un proyecto voluntario. Muy bien. Nosotros vemos entre puros compañeros que iniciamos este proyecto. Y manos en movimiento, el lema es muy claro, es para que realmente lo necesite. Sí, lo utilizamos en niños que tienen algún problemita, en adultos mayores, estamos muy enfocados. En Apodaca somos 600,000 habitantes, del cual el 16% están en pobreza. Okay. Entonces estamos enfocados también en ese 16% para poder disminuirlo poco a poco. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo es el programa que ustedes manejan? Sí, mira, el programa que nosotros estamos trayendo ahorita, somos 35 enlaces. Uh-huh. Enlaces vienen siendo las personas que nos ayudan a gestionar los detalles que van saliendo con el ciudadano, ¿verdad? Hacemos un pequeño estudio socioeconómico en base a la persona que realmente lo necesite, es como nosotros les vamos dando esa prioridad. Okay. Lo anunciamos en la página en Facebook, que es la de Manos en Movimiento GC. Okay. Y ahí pues nosotros pedimos el apoyo para los ciudadanos, o sea, 100% voluntariado. Altruista y sí, todo. Sí, okay. Sí, sí, de hecho también pues estamos en ocasiones llevando a hoteles, a hospitales, uh-huh, a clínicas, alimento pues para las personas que están ahí, que tienen ahí algún enfermo. Okay. En colonias también donde pues lamentablemente están en pobreza extrema, pues también hacemos ese tipo de actividades. Okay. Gerard, aquí una pregunta, ¿cuándo nació y por qué nació? Porque todo movimiento tiene que haber un porqué, una causa. Sí. Y entonces, yo sé por lo que he estado leyendo, desde cuando te comunicaste con nosotros, me puse a leer quién era Gerard Chávez, quién era Manos en Movimiento, y es una cantidad inmensa de personas que se expresan bien de ti, hay fotografías que vamos a ver por acá también, y entonces, pero sí nos gustaría saber cuándo nace Manos en Movimiento y cuál fue el detonante para que naciera. Sí, bueno, mira, como activista social ya tengo casi 15 años, empecé yo desde San Nicolás, empecé con niños de la calle, yo iba y hablaba con sus papás, firmamos una carta para yo llevarlos a entrenar fútbol y yo los metía a ligas competitivas, yo ya conseguía patrocinadores, quien me patrocinaba uniformes y quien nos patrocinaba la liga. El año pasado yo tuve un accidente fuerte, bueno, un accidente, tuve una enfermedad, me habían detectado al principio cáncer en los pulmones. Ya después de varios estudios, por fin salió que era un hongo que tenía de 6x6 en mi pulmón y que iba creciendo.
Entonces, pues sí, yo realmente yo dije, ¿sabes qué, Diosito? Si tú me permites salir de esta, pues bueno, ahora sí voy a hacer mi actividad que yo ya había prometido. O sea, esto yo ya era una promesa que yo le había hecho. Sí lo hacía, pero no lo hacía ya a esta magnitud. Entonces, después que fueron a mediados de julio, iniciamos este proyecto con unas compañeras. Estuvieron de acuerdo, me apoyaron y de ahí empezó a crecer mucho Manos en Movimiento. O sea, hubo un momento que realmente pues se nos salió de las manos, ya no sabíamos ni qué hacer porque teníamos mucha respuesta, muchísima respuesta, y gracias a Dios pues sí estamos atendiendo todas y buscando pues con apoyos, estamos tocando puertas en empresas, en dependencias, y de una u otra forma, por lógica, se nos han cerrado muchas, pero sí también ha habido quien nos ha podido apoyar. Entonces, es así como inicia Manos en Movimiento. O sea, tenemos realmente poquito con el proyecto Manos en Movimiento, pero sí, ha crecido mucho estos meses. Como en todo movimiento siempre hay gente que te apoya, pero también hay alguien que te mete zancadillas. Es Sí. muy normal. Y sobre todo, si eres activista social, hay gente que dice, wow. Y otra gente que habla a tus espaldas y te va a poner trabas de todo tipo. Y entonces aquí surge una buena idea, que yo creo que hasta Diana va a estar de acuerdo conmigo, de que cómo solventas esas situaciones en donde alguien te pide una ayuda y son pocos los que te quieren ayudar. Sí, fíjate que tomas un punto muy importante, y nos ha pasado últimamente. Como lo comentamos un poquito al principio de la transmisión, los colores significan mucho, las manos en movimiento, porque cuando la gente llega conmigo a pedir un apoyo, yo lo primero que me fijo es de que si realmente ne lo necesita, o sea, que realmente necesita y apoyo, porque hay muchísima gente que lo necesita. Y yo no me fijo en el que, oye, a ver, ¿tú de dónde vienes? ¿O de qué partido fuiste? ¿O de qué persona eres? Entonces, eso es lo que ha hecho mucho, muy diferente Manos en Movimiento a las demás asociaciones. Además, asociaciones de que, si tú no me apoyaste, no te apoyo. Si tú no me le diste like, no te voy a apoyar. Es que tú no me apoyaste en campaña, yo no te voy a apoyar a ti. Entonces, en Manos en Movimiento no hay colores, no hay religiones, las preferencias sexuales son cosas que nosotros no Las entramos dejan en ese fuera, tipo de detalle. claro. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que ha sido mucho, muy diferente al proyecto de Manos en Movimiento. E igual manera, he pedido apoyo con diputados de diferentes partidos. Algunos sí me lo han brindado, algunos volvemos a lo mismo. Sí, No, hay es de que, o todo. sea, tú no me apoyaste en toda la campaña, ahorita vienes por eso. Entonces, o sea, ¿tú lo haces para qué? ¿Para servirte a ti o para servir al pueblo? Entonces, eso es donde se nos ha bloqueado mucho. Algo que yo le digo muy claro a la gente: atrás de Manos en Movimiento únicamente está el 16% de la pobreza que está en el municipio. Nosotros no nos respalda ningún empresario, no nos respalda ningún partido político y ningún político. Y es que sabes que los políticos son buenísimos. Yo, a mí no me gusta hablar de política, pero sí, los políticos son buenísimos que te ofrecen cielo, tierra, mar y todo, mientras que son las En elecciones. campaña. Y sí, y después ya no sabes quién es tu político, quién fue tu diputado, quién es tu representante, porque nunca se vuelven a acercar ahí. Y yo es cuando viene la pregunta, aparece una asociación que necesita el apoyo de ese representante del pueblo, porque total el dinero que tiene ese representante es del pueblo, Claro, de ahí saca el así dinero, y entonces es justo que ese dinero lo invierta en el pueblo. ¿Qué hace una asociación cuando estos políticos, y sí, lo digo así de frente, esos políticos no quieren devolverle al pueblo lo que le corresponde, o sea, su dinero? lo que han ¿Qué hace? aportado, Sí, sí. ¿qué hace un activista social, una asociación para obtener esos recursos? ¿De qué medio se vale? Sí, o Así. sea, Sí. ¿de dónde sale De ese eso. dinero? Aparte de las donaciones, que yo sé que hay gente que te dona, pero aún así no va a alcanzar ese No. dinero. No, no, y fíjate que es muy poquito o sea, la gente que nos dona. En lo personal, yo hice un proyecto. Yo tengo, mi negocio es venta de jersey de fútbol por redes sociales. Entonces, yo de ahí lo que hago, en ocasiones, hace poquito fue un equipo a Guadalajara de puras mamás, y ahí les fue bien, tuvieron ahí un buen torneo.
Yo en este caso, bueno, vamos a hacer el apoyo también, ¿por qué no? Lo que hicimos es de que donamos una jersey de fútbol, ellos la rifan y pues ya le sacan 2,000, 2,500 pesos y pues bueno, ya es una pequeña ayuda pues para que ellos puedan seguir ahí adelante. Pero sale de tu dinero, Sí. de tu de tu mercancía. Sí, ingreso. sí, sí, o sea, el apoyo que nosotros recibimos donaciones realmente es muy poco, o sea, ¿cómo te diré? Digamos que ustedes reciben asociación, perdón, apoyo económico de la gente que quiera acercarse a ustedes, No. o cómo es esto Sí, no, no, ustedes. no. De hecho, nosotros tenemos prohibido recibir Ok. bueno, fue parte de recibir Es dinero. decir, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero aportar un poco al trabajo que ustedes hacen. O sea, ¿yo tengo la posibilidad de hacerlo o cómo se maneja esto? Sí, 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 Ok. sí. Nosotros lo que manejamos mucho, de hecho, invitamos a las personas que nos apoyen, que nos acompañen también. Pues ahorita traemos el Claro. proyecto para pues llevarle una sonrisa a un niño ahora en diciembre. Ah, qué Acabamos de maravilla. publicar y pues desde que juguetitos, desde cobijas, ropa en buen estado para nosotros poder llevarlo a las zonas que lo Que lo necesitan. requieren. Y claro, o sea, toda la persona que se quiere unir, acompañarnos a hacer esa Excelente. labor, están cordialmente Para invitados. constatar que efectivamente el donativo que ellos están otorgando, Sí. vean que efectivamente se va a la gente que lo requiere. Exactamente. Es una manera de Y fíjate constatar. que un punto bien importante, también algo diferente a lo que hace la demás asociación es de que yo personalmente, yo estoy en todas las gestiones. Okay. O sea, hay gente que dice, no, pues yo soy el presidente y vayan ustedes al campo porque yo no me voy a ensuciar los zapatos. Claro. No, 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 no. Entonces, por eso muchas colonias populares en Apodaca, donde pues yo personalmente voy a ver todos los casos, estoy Ajá. yo presente. Bueno, vamos a hacer un pequeño Excelente. paréntesis porque me están preguntando acá. Primero vamos a enviar saludos, pero antes de enviar los saludos, aquí me están preguntando de qué se trata el programa. Bien, el programa del día de hoy no es un tema de los que solemos hacer acá, que a veces son hasta difíciles de Graciosos. tratar, ¿sí? Entonces, el día de hoy estamos haciendo algo muy especial, iniciando el mes de noviembre, ya muy Así cerca es. de Navidad. Tenemos invitado aquí a Gerard, como se le conoce en las redes, Chávez, ¿verdad? Gerard Chávez. Sí, él es presidente, es activista social y tiene un grupo de voluntarios que se llaman Manos en Acción. En En movimiento. El movimiento. movimiento, Manos en Manos en movimiento. Acción. El tema de hoy entonces es hablar de este movimiento que tenemos aquí, a su máximo representante. Y aparte de eso, no solo hablar y decir cómo hace una asociación, un movimiento, sino cómo podemos nosotros, que estamos ahorita detrás de esa cámara, viéndonos en nuestros dispositivos, cómo poder ayudar a este tipo de movimientos. Entonces, eso es lo que teníamos en mente. Humber, que me estás diciendo, también Reina nos preguntó, es un tema especial dedicado al movimiento Manos En en Manos en Movimiento, movimiento, de hecho. valga la redundancia. Entonces, Sí. ahorita Diana va a dar los saludos y continuamos con Gerard. Ok, vamos a empezar con los saludos. Tenemos mucha gente que nos está viendo. Muchas gracias por vernos a todos. Jessica Escobar, saludos. Adriana Barraza, muchas gracias, compañera, por estar aquí. Reina Patricia, Humber Martínez, ya sabes que él siempre nos está viendo. Sí. Dinora Fernández, muchos saludos. Gracias por estar aquí. Y Francisco Hernández, muchas gracias de verdad por estar aquí. Este programa del día de hoy, sí estamos serios, estamos hablando de sí, es que no sabes, de repente aquí sacamos No, unas sí cosas he que, visto, yo qué sé que cosa, sí. pero hoy estamos portándonos bien. Sí. Y saludos a Rosa, Alfaro, a Cari González Saludos que me a todos los que estuvieron nos están y a viendo. Alicia Cruz que también me dijo que no se me olvidara y antes que se me olvide, si no, Antes, no, si sí. no, luego viene el reclamo. Claro, ahora sí, volvamos a Vamos a ponernos continuar. serios. Claro que sí. A ver, entonces estábamos diciendo a Gerard que lastimosamente cuando se trata de esos movimientos, los ingresos normalmente salen del bolsillo de las personas del movimiento. Sí. Si yo, por ejemplo, quiero apoyarte, ¿cómo hago? ¿Cómo me comunico contigo? ¿Dónde deposito? ¿Dónde llevo las cosas? Como muchos que ahorita tal vez se están decidiendo en apoyarte, ¿qué se hace? Sí, pues bueno, principalmente es directo en la
en la página de Facebook, es Apodaca Manos en Movimiento GC. Uh-huh. Ahí sí, ya directamente pues ya pasamos un poquito más de información más completa y concreta. Y pues bueno, en mi Facebook, que dejó de ser personal porque ya fue abierto, sí, que es Gerard Chávez. Sí, antes lo tenía mucho bloqueado y todo, y ahorita ya que quiera ya no se puede, ¿verdad? Se volvió público. Igual, sí, se volvió público y estamos a la orden a cualquier hora. Estamos prácticamente por las 24 horas del día, lo que se necesite. Okay. También, pues bueno, apoyamos a la gente en gestoría social. Hay gente que, pues tú sabes, algunas dependencias ahí te bloquean o que el maltrato y todo eso. Y pues bueno, íbamos ahí un poquito como que a pelear. Sí. No tanto a pelear, ¿verdad? Sino tratar de conciliar, ¿verdad? Sabemos que las dependencias, pues ellos tienen su trabajo, tienen sus funciones. Y a veces y también. Su burocracia. Sí, a veces el ciudadano también, como que es que yo quiero que me resuelvan ahorita y claro. O sea, hay procesos y, claro, y pues hay que respetarlo de uno y de otra manera, ¿verdad? Pero prácticamente, pues estamos a la disposición del ciudadano. A ver si producción por ahí nos tiene unas fotos. Donde incluso creo que por ahí está donde localizarte en la red social. Ahorita nos van a aparecer aquí unas imágenes. Ah, bueno, hay un desorden allí aparentemente, pero yo alcanzo a ver que hay agua y comida. Sí. ¿Sí? Sí, ahí fuimos a una zona rural que tuvieron ahí de desabasto de agua y todo. Hicimos ahí una convocatoria también por la página de Manos en Movimiento GC. Ajá. Y tuvimos una excelente respuesta, pudimos llevar a las personas directamente. Hay ocasiones que dicen, bueno, yo se las entrego a tal parte y ellos, okay, van, y muchas de las ocasiones no llegan, lamentablemente. Entonces nosotros llevamos alimento, llevamos ahí unos taquitos, unos lonches, llevamos esto fue una sola camioneta, fuimos como 5 o 6 camionetas. Uh-huh. Y afortunadamente pues no fue lo suficiente, pero sí por lo menos tratamos de nuestra parte, pues, brindarles un poquito de tranquilidad a la gente, ¿verdad? Y tuvimos una muy, muy buena aceptación ahí. Sí, otra toma por ahí que tengamos producción. Eso fue... He visto mucho de eso, de esas lonas. Sí. ¿Qué onda? Oye, no, fue increíble porque una amiga, un saludo, se llama Marisa Martínez, ella me apoyó, me dijo, oye, vamos a sacar unas lonas, dije, pero no, pues no estamos en campaña política. Dice, no, hombre, vamos a dar una persona. Dice, no, vamos a mandar a hacer 200 lonas. Okay. Dije, ¿dónde voy a poner 200 lonas? No, hombre, pues como si estuviera tan pequeño. En serio, no, pues fíjate que fue increíble, pero en 3 días colocamos 200 lonas. Excelente. En 3 días, fue algo increíble, o sea, fue una... No, fue una está locura. Excelente, porque esa, sí, es una manera de darse a conocer, así tal cual está ahí en, sí, pantalla, Manos en Movimiento GC, es como los encontramos nosotros en Facebook. Exactamente, excelente. Es Apodaca Manos en Movimiento GC. Perfecto. ¿Por qué GC? Como les comentaba, como es un proyecto voluntario, no es una asociación. Uh-huh. O sea, hay que ser, o sea, honestos y las cosas, sí, como son. Y GC, pues bueno, pues viene siendo mis iniciales, ¿verdad? Que es Gerardo Chávez. Sí. Entonces, okay, por eso lo manejamos de esa manera. Bien. Si, okay, se fijan, no trae nada de información, porque lo que nosotros queremos es de que el ciudadano viera, te quedara la duda y, ajá, preguntaras. Okay. Entonces, todas las lonas donde lo tuvimos colocado, la gente sabía toda la información. Okay. Entonces, sí hubo mucha respuesta. Oiga, ¿y qué es eso? ¿Y a qué se debe? Entonces, y ya les daban información a qué se refería Exacto. Qué interesante. Fue algo muy estratégico. Bastante buena la estrategia, sí, porque llegas, lees y dices, ¿esto qué es? Y fíjate que sí, fue algo muy así porque, oye, pero no trae nada. Y bueno, ¿qué quieres saber? Pues, ¿de qué se trata? Ándale, precisamente. ¿Qué es eso? Por eso no le pusimos para que yo directamente te pasara la información. Y aparte, esperando la foto del político, porque normalmente ponen la foto del político. Exactamente, sí. Así esto es. No es política, así no que es política, fue no. Pura no. Manos que ayudan. Súper bien. Sí, otra, sí, toma, sí, por ahí, producción. Una manera de darse a conocer. Sí. Mira, eso yo cuando lo vi dije, es una escalera, al principio, soy sincero. Sí. Ya cuando lo leí, vi que eran bastones. Son bastones. Sí. Entonces, por favor, explícanos a qué se refiere. Sí, fíjate que nosotros ahí sí tuvimos un apoyo, también una persona, ella sí nos apoyó con 10 bastones. Ella, okay, ella sí, no es de aquí de Nuevo León, es de allá de la Ciudad de México. Vio el proyecto, ni siquiera la tengo como amiga, o sea, contacto o algo, no. Ella vio por redes sociales, se contactó conmigo y me dijo, yo te voy, yo te puedo depositar para lo que tú requieras. Ajá. Fuimos allá, hay un comedor en Prados Las Cieneguitas, ¿se puede decir? Sí, claro. Hay un comedor donde una persona, una señora, una amiga mía, Mari Niño, ella les
tienen como les da alimentos y a las personas. Okay. Entonces, pues va muchas personas ya de la tercera edad y pues ahí tratamos de enlazarnos para pues poder otorgar a alguien que realmente lo necesite, lo ocupe, también. Por supuesto. Exactamente, sí. En Lomas de la Paz, en Pueblo Nuevo, en Cosmópolis, por ahí pudimos también donar los bastones para las personas. Yo conozco ese restaurante por la Cienaguita. Sí. Una vez voy a comer por ahí. Okay. A ver, producción, pásenos otra toma, por favor. Eso, cuando yo comencé a verlo, sí, fíjate, me identifiqué rápido porque según yo era muy bueno jugando trompos y me recordó rápido cuando era niño, que fue ayer, pero es muy interesante. Sí. Eso, ¿por qué esa imagen? Fíjate que a veces ya en la noche que estoy en mi casa se me ocurren muchas cosas medias muy alocadas. Entonces, hoy en día vivimos una situación, los niños, bueno, por decir ejemplo, están ellos allá en el celular y en una tableta y se olvidan de lo que es la vida realmente, uh-huh, lo que realmente pasa afuera de tu casa, afuera de donde estás, y eso pues yo lo viví, o sea, yo viví una infancia muy bonita, muy padre, y a mí se me ocurrió iniciar un torneo en una colonia en Apodaca, uh-huh, y te voy a ser sincero, no lo hemos podido concretar porque tenemos inscritos más de 100 niños. Entonces, para esos 100 niños yo necesito 100 trompos. ¿Para jugar trompo? ¡Qué queríamos padre! Hacer, queríamos hacer una exhibición, queríamos hacer un torneo y otorgarles pues un detallito, ¿verdad? Pero para que ellos se den cuenta lo que nosotros vivimos en nuestra infancia. Gerard, ¿y por qué no ahorita aprovechas y le dices a la gente que maneja ese tipo de juguetes tradicionales de México que nos apoyen con... Necesitas 100 trompos, ¿verdad? 100 trompos. Sí, es que fue increíble y Bueno, hagamos una cosa. Usted regala 99 y yo regalo uno. Bueno, pues de uno en... Oye, sí, de uno en uno. Cuento, o sea, de manos, claro, de manos en movimiento. Fíjate. El nombre es muy pareciera, claro. Sí. O sea, de poquito en poquito se va juntando el apoyo que se requiere. Sí, sí, y qué bonito, porque esto es una manera también de fomentar la convivencia entre las personas. No estar nada más con el celular y ver, a veces te enteras de otras cosas que pasan en otros lugares y tienes tus propias cosas ahí enfrente de ti. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ahora, cosas muy, qué bonito. Que tú dices muy básicos, muy sencillos, y que no necesitabas tener lujos para ser feliz. O sea, no estabas. Ahora, y fue increíble, ¿sabes por qué? Porque de esa publicación hubo señoras. Ajá. Hubo señoras que me dicen, yo jugaba y yo también quiero participar. Ah, y hay un listado como que es, creo que son 10 señoras las que dicen, usted nomás inícielo y nosotros participamos. Ellas quieren torneos de mamás. Sí. O sea, ellas mismas en la publicación salió y se dio... No, sí, no juego yo. Oigan, pues de uno en uno se va juntando. Yo creo que es una buena oportunidad. No es algo en lo cual se necesite gastar mucho dinero. No, hombre. Y sin embargo se va a lograr una muy, muy bonita labor. Sí, y aparte, tío, esto más que nada también ayuda pues para que los niños se alejen un poquito de las malas influencias. A ver, ¿no? Los voy a interrumpir acá. A ver, Walter. Dice Jessica Escobar, yo doy 15, ¿para cuándo los quieren? Wow, no, gracias, pues para Jessica. Cuando ella nos diga el día y con mucho gusto nosotros nos podemos pasar por como sea, le voy a pasar los datos a por favor, a Jessy para hay que pasarle los datos, sí, a muchas Jessica. Muchísimas gracias a Jessica, muchas gracias. Antes de continuar, también aquí Reina nos dice, compañeros, pero esa asociación está dirigida ¿a qué o a quiénes o para quién? Pregunto porque habrá gente que quiere donar y no es para eso. Exactamente, de hecho a lo mejor un poquito tardecita que lo que hicimos, es 100% voluntario, no es una asociación como dijimos, es un proyecto voluntariado, donde mucha gente dice, es que tú, o por qué la gente, como lo comentábamos hace rato, de que siempre va a haber alguien quien te va a querer poner un pie, quien te va a poner una traba, así es. No, todo está abierto, todo está en redes sociales, como pudieron ver de hecho hace poquito también hay una silla de ruedas que nos donaron y que ya entregamos, gracias a Dios, una persona de la tercera edad que tenía ahí un problema y una situación. Sí, yo a veces yo le digo, bueno, la foto porque precisamente para comprobar que realmente lo utilizamos, pero hay casos muy extremos en las que yo no decido no tomar la fotografía, pues por respeto. Para proteger. Sí, exactamente. Okay. Pero yo ya se la mando a la persona que nos pudo donar y sabe que, mira, aquí está la fotografía, aquí está la persona. Sí, yo supongo que hay tomas que debemos evitar si alguien, lastimosamente, la gente
se ríe o se burla de la desgracia de otras personas. Sí. Muchas veces pasa. Sí, yo no sé hasta dónde la sociedad ha decaído en sus principios y valores, porque ven a alguien que tiene un problema por una enfermedad, por algún aspecto físico, y en vez de hacer conciencia de ser humanos, nos burlamos, le sacamos memes, y yo creo que hasta ahí hemos llegado tan mal como sociedad. Y yo entiendo que hay fotos que te vas a guardar, de decir, bueno, si lo subo, en vez de decir, voy a apoyar, se van a burlar de esta persona. Sí, aparte te digo, de burlarse de la persona, a uno lo empiezan a atacar también. Es que tú, ¿por Sobre qué subes todo esas imágenes? eso, sí. Entonces, de hecho, ahora con lo de la entrada escolar, nos donaron también, afortunadamente, hubo 3 personas que nos donaron útiles, armamos los kits, los entregamos y no hubo una sola foto que subiéramos con el rostro del niño. No Ah, hubo claro. una sola. Es que hay que Fue cuidar eso. También, por respeto, porque claro. lamentablemente en esas fechas ocurrió una tragedia en Juárez. Y decidimos junto con el equipo no tomar ni una fotografía a un niño. Excelente. Hay una donde salen 2 niños, sí, pero la señora dijo, yo sí acepto, Autorizó. sí, dijo, yo acepto que tú, que, como Okay. agradecimiento, sí, acepto Sí, es que que la subas. Y bueno, y lo hacíamos con la mamá de los niños, cuando sabe claro, qué señora, sí. o usted, y sí, por supuesto que sí, pero sí, tratamos de ser muy cuidadosos. Hemos cometido errores, no te voy a echar mentiras. De repente que se mande, te dice como que, híjole, se me fue Se esto, o fue. dije esto, pero no ha sido con la intención. Pero a final de cuentas, el resultado ahí está, en redes sociales está. O sea, no sé si de 99 comentarios, a lo mejor creo que 98 son buenos, porque Excelente. gracias a Dios la gente nos conoce. Y como comentaba ahorita la chica que hacia dónde va eso, Dirigido, sí. exactamente, pues es a la gente que realmente lo necesite. Ese es el Así lema muy es. claro de Apodaca Manos y Movimiento. Y sabes que hay un punto bien importante. Las asociaciones, la mayoría, digo, y no digo que esté mal, está perfectamente. La mayoría, que te gustó un 97%, son muy de porcentajes y muy así. El 97% de las asociaciones, pues son personas muy, muy preparadas. Son ingenieros, son arquitectos, Sí. son licenciados, todo ese tipo de situación. Manos en Movimiento es totalmente diferente a todo eso. Manos en Movimiento le abrió la puerta a amas de casa. Le abrió la puerta a personas que dicen, no, oiga, Gali, es que yo no tengo un estudio, no necesitas tener un estudio para hacer una labor social. Solo las ganas de querer Claro, ayudar a otro ser humano y exactamente. punto. Yo. Claro, y las puertas están abiertas para Excelente. todo el que quiera. Estamos un poquito enfocados en Apodaca porque Apodaca ha crecido muchísimo, porque pues soy de Apodaca y mucha gente me dice, como decir, como en el caso que fuimos a dar el apoyo con lo de agua, nos han pedido en varios ejidos, en otros municipios. Claro. Digo, claro que sí, con mucho gusto, o sea, vamos y damos la atención, pero como dice que para poder arreglar todo, pues tienes que empezar por tu Por casa primero. supuesto, de Entonces, hecho. sí hay mucho, mucho que hacer en Apodaca. Yo confío también en las autoridades que van a entrar ahorita, que pues también nos puedan brindar el apoyo, porque sí hemos batallado muchísimo, se batalla Sí, bastante. claro. Sí, a veces siendo ya una asociación como tal, ya bien Establecida, establecida, sí. a veces cuesta trabajo. Ahora imagínate cuando tienes un proyecto en el cual todavía solamente por voluntariado y por decisión propia, Sí. pues sí, a veces se te cierran muchas puertas. Es cierto, Sí, es exacto. Ahora, Yera, aquí hay algo bien importante. ¿Cómo distingues tú de alguien que sea de veras necesitado o alguien que quiere sacar provecho? Porque estamos de acuerdo todos que siempre hay un vivo que quiere sacar provecho. Va a decir, bueno, es que yo no tengo trabajo, es que yo puedo estar enfermo, es que mi mamá está grave, es que tengo un hijo grave y necesito ayuda. Y muchas veces la misma sociedad se ha dado cuenta de esas situaciones y es cuando ha dejado de creer y ha dejado de ayudar incluso. Eso. Entonces, tú con tu experiencia, ¿cuándo dices de veras, sí, necesita ayuda o de plano me está tomando el pelo esta persona? Claro, mira, en Apodaca, digo, como te comentábamos, de 600 mil habitantes, el 16% está en pobreza. El 10% realmente está en una pobreza extrema, que es donde más nosotros nos enfocamos. Gente que nos contacta por redes sociales, lo que nosotros vamos es de que yo voy personalmente a ver el caso, a ver la situación, junto con otras 2 personas más, que al final decimos, tú cómo vistes, qué ves, hacemos un pequeño estudio socioeconómico y en base a eso, pues vamos tomando la decisión si realmente necesita el apoyo o no.
Porque yo, como le digo a la gente, si realmente necesita, pues háganmelo saber, y si no, pues vamos a darle la oportunidad a alguien que realmente lo necesite. Así Porque, o es. sea, a lo mejor esas personas que realmente lo necesitan no han podido llegar a nosotros por obvias razones, porque pues si están en una pobreza extrema, pues no van a tener para entrar a una red No, social, no tienen un exacto. celular. O llegar a Entonces, donde ustedes se sí. ubican, o Y no fíjate sé. que hace poquito estuvimos en una colonia de ahí del municipio. Me dice, vaya, pues vinieron aquí en campaña, me prometieron esto, me prometieron esto, esto. Y ya nadie volvió. Eso es lo que decíamos de los Es. políticos, lastimosamente. Entonces, ahorita volvemos un poquito más. ¿Qué hacen Manos en Movimiento? Bueno, vamos, el equipo de trabajo. De hecho, son puras mujeres las de mi equipo. O Todas sea, redes sociales, pues. Yo casi creo, más sí, mujeres que hombres. de 1.300 contactos que tengo, como 1.100 son puras Ah, mujeres. sí, Mujeres. fíjate Sí, nada más. pues bueno, gracias a Dios, pues ahí nos apoyan como quiera. Y sí, es como nosotros dictaminamos si realmente necesitan el apoyo. Claro. Y hay ocasiones que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pero es que su familiar vive aquí, su familiar vive allá. Buscamos la forma de contactarlo. Pero pues lamentablemente eso no nos ha funcionado mucho porque hasta agredidos salimos. Entonces, No, siempre va a encontrar sí, así. es que hay de todo. Oye, ya que Sí. hablamos de mujeres, ¿te suena el nombre Vane, Vanessa Sí, sí me Chávez? suena. ¿Qué representa Vanessa Chávez en el movimiento? Fíjate que hay un proyecto juvenil muy padre también, Ajá. que es un poquito que nos adelantamos en cuestión a los trompos. Ella es muy, muy movida, muy, muy así. Entonces, Ajá. le gusta mucho y con, bueno, pues es mi niña, es mi hija la mayor, que ya me lo cumple sus 15 en enero. Ándale, qué Oh. bonito. Bien, para que conozcamos un poquito a Vane Sí. Chávez, nos vamos a ir a un microcorte para Bien que la cortito. preparemos y entre acá. O en vez de corte, no sé si hay algo ahí de O fotos alguna imagen, o sí, algo. algo que mientras que llega Vane, aquí Gerard nos ayuda a explicar. Claro que sí. Bien, Ah, para mira, ¿qué mientras que viene tal? Vane, entonces, a ver, Gerard, Tráetelo, eso de la lotería, ¿qué es? Fíjate, Lotería Manos en Movimiento fue un proyecto que nos dio un boom, o sea, increíble. Nos fuimos a colonias de un estatus medio, un Ajá. estatus medio, donde todos esos ciudadanos, vecinos de diferentes colonias, nos apoyaron con Lotería en Movimiento. ¿En qué consistía? Nosotros, la carta, por decir, le salía un peso la carta. Jugaban dos, tres cartas y pues se ganaban un producto básico, o sea, de canasta. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que si tú dices, oye, pues yo le invierto 3 pesos y si yo gano, me gano un producto de 10, 12 pesos, pues está súper bien. Sí. Aparte, lo que se recaudaba al final de la semana era el proyecto que nosotros hacíamos para nosotros llevar alimento a diferentes zonas que no, pues de muy bajos recursos. Entonces la lotería, como quien dice, puedes comprarte 1 kilo de huevos que debe estar como a 16 pesos, 17 pesos más o menos, y Más o podían menos. habérselo ganado en 1 o 2 pesos. Es una Exactamente. ayuda muy, muy Sí, bastante. estuvo muy bien, pero pues lamentablemente después se nos cayó un poquito por lo mismo, porque pues tenía yo que mover gente, tenemos que movernos en cuanto a las distancias de donde estábamos y pues ya a veces no, ya no podíamos realizar, si nos tocaba un poquito más retirado. Bueno, ahora sí vamos a presentar aquí a Vane Chávez. Antes que la presentemos, es alguien muy importante en tu vida, por lo que sabemos, es tu hija, es tu mano derecha, más o menos por decirlo así, la que te La que apoyan. sigue los pasos del papá Sí. en esto, ¿no? También de la. Fíjate que sí, yo con ella, bueno, ya yo me separé de la mamá de ella. Son tres, son aparte otras dos niñas Okay. más chiquitas, pero siempre estamos en contacto, estamos en comunicación. Excelente. Yo quería que ella viniera para que viera y valorara lo que uno como padre hace fuera de lo que es Claro. ella. Fuera de decir, ah, no, pues es que es mi casa y nada más. Entonces, no, o sea, que ella aprenda esos valores Claro. ahorita que está joven y que Exacto. ojalá el día de mañana o pasado, pues ella, yo no digo que sigan mis pasos, ¿no? Pero sí que siga un ejemplo de que ella sea alguien en la Por vida. supuesto, ¿no? Y también esto los enseña a ver por los demás, no nada Exacto. más ver por ti mismo, sino también darte cuenta que existe mucha gente a tu alrededor y que esa gente también
tienes que voltear a verla por el simple hecho de ser seres humanos, independientemente de lo que estén sufriendo, padeciendo, aunque tú estés perfectamente bien, como quiera, hay que ver a todos los demás. Eso es muy Exactamente, bonito, ¿no? sí, ojalá que pues el día de mañana ella siga también pues este camino, digo, a lo mejor si no les dejo casas o algo, pero sí le dejo la herencia de que por lo menos Un buen siga con corazón. esta, sí, Sí. exactamente, Bueno, vamos sí. a conocer a un poquito a Vane, porque Vane es parte importante también de Manos en Movimiento. Y yo sé que hijos que admiran a los papás por sus actividades o sus actitudes. A ver, Vane, cuando hablamos de Manos en Movimiento, supongo que relaciona rápido mi papá, Gerard Chávez, pero en un momento te has imaginado todo lo que está logrando tu papá con un solo movimiento y hasta cuánta gente les está cambiando su forma de ver la vida, incluso porque el ayudar no es solo tener ganas, sino también es tener amor al prójimo. Prójimo. ¿Qué sientes? Pues la verdad se siente padre que pues tu papá ayude a más personas que lo necesitan, personas que pues tal vez no tengan como sobre alguna comida o algo que les falte o igual materiales para de escolar. Y pues está padre que tu papá pueda apoyarlos con eso a esas personas que más lo necesitan. ¿Qué dicen tus compañeros? Porque supongo que siempre es el típico compañero de que tu papá. Para bien o para mal siempre van a hablar los compañeros de los niños. Entonces, ¿qué onda cuando? Yo sé que cuando hablan bonito tu papá, wow. Pero alguno que te haya dicho, oye, tu papá se queda con las cosas o tu papá no hace lo que dice. Porque siempre, siempre va a haber alguien que no está conforme y se inventan cosas. ¿Qué pasa con Vane cuando le dicen que su papá no es el héroe que sientes que es? Bueno, hasta ahorita no ha habido una persona que sea así o que Madres, diga, vale. ah, qué bueno, o que diga Les dicen que soy que. luchador. Les dicen, mi papá fue luchador. Sí, Y ya con eso se quedan calladitos. sí, cuando yo estaba en la escuela, siempre les platicaba que mi papá era luchador. Yo siempre les decía. Entonces fue como de que, bueno, pues ya no me Me decían mandaron algo, llamar. o de hecho sí. La directora me mandó a llamar en una ocasión. Que Porque porque casi era de yo que no presumía molestes. mucho. Es que pues, creo que hubo una clase, una materia, que dice, bueno, ¿a qué se dedica tu papá? Entonces, mi papá es luchador. Entonces empezaron a burlar a los compañeros y todo. Dígame la verdad, mi papá es luchador. Sí, es verdad. Sí, practiqué lucha libre, practiqué varios años. Sí. Si no apoyan. Sí, de hecho, fíjate que ahorita un poquito tomando así el tema, traigo un proyecto también que estoy apoyando a prospectos de lucha libre que lamentablemente no les dan la oportunidad. Hay promotores que dicen, yo tengo mis 20 y son mis 20 y se acabó. Entonces ahorita hay mucho talento también en Nuevo León en cuanto a la lucha libre y traigo un proyecto que un poquito más adelante pues ahí también lo vamos a estar apoyando a los jóvenes y niños que quieren ser luchadores. Ahorita Manos en Movimiento está ayudando más que todo a llevarle canasta básica e insumos incluso a las personas. Pero por lo que me estás diciendo, entonces Manos en Movimiento no se va a limitar solo a llevar eso, sino también otras actividades. En realidad, ¿cuál es el sueño de Gerard Chávez con Manos en Movimiento? Porque todos cuando iniciamos algo siempre tenemos un sueño. ¿Y cuál sería el de Gerard con sus manos en movimiento? Fíjate que el sueño es muy claro, es ver pues a todas las familias, a todos los hogares felices, contentos, que si tienen alguna situación que no esté en sus manos, pues nosotros poder ayudarlos, o sea, poder apoyar o buscar la forma, también tenemos un proyecto que queremos llevar a las colonias, de decir algo así de autoempleo, que ellos aprendan a hacer alguna actividad y que posteriormente pues ellos ya vamos a enseñarlos a pescar. En muchas ocasiones tampoco no darles el pescado, porque lamentablemente es algo que tú decías, mucha gente a lo mejor no lo necesita,
y abusa de esa, pues de esa buena obra, buena voluntad de uno, y después ahí ya constantemente pues ya los tienes ahí. Tú los puedes, lamentablemente tú puedes ayudar a una persona 15 veces, si a las 16 tú le quedas mal, tú ya vas a hacer de lo que no, él nunca me apoya. O sea, Sí. lamentablemente así es nuestra sociedad también, porque tenemos muy malas culturas en muchos aspectos. Entonces, también hay un programa con la gente del CAPA, el CAPA de Poloneo, que es un centro de adicciones, también para meter programas para alejar a los niños de las calles, alejar a los jóvenes, hacer muchas actividades que ellos se puedan sentir útiles. Lamentablemente también hay jóvenes que dicen, no, pues es que yo no sé hacer nada, y es que yo no sirvo para nada porque en mi casa me lo dicen, lamentablemente. Entonces, sí, Manos en Movimiento no se va a limitar a nada. En medida en lo que podamos, vamos a buscar el cómo sí y no el cómo no. Es que esto no se puede. No, bueno, no lo tenemos en nuestras manos ahorita, pero vamos a ver cómo sí te podemos ayudar. Eso es lo que es Manos en Movimiento. O sea, no nos vamos a limitar en nada. Qué Nada. bien, y es bastante interesante escuchar esto último que acabas de mencionar hace ratito, enseñar a las personas a ser autosustentables, porque no solamente se trata de estirar la mano y recibir la ayuda y hasta ahí quedarte, sino también con las futuras desavenencias que pudiera presentarse, ellos pudieran aprender a salir adelante. A veces es cuestión nada más de guiarlos un poquito y ellos solitos empiezan. Como hace rato mencionabas, algún taller donde puedan aprender algo, donde ellos puedan continuar con su vida, porque tampoco puedes estar toda la vida dependiendo que alguien te esté apoyando. Sí, a veces lo ocupas, pero no Claro. toda tu vida, porque tú ya aprendiste, ya tengo mi silla de ruedas, ahora sí ya me puedo desplazar, ahora sí ya Exacto. me puedo mover y ya puedo hacer algo por mí y por qué no hasta por mi familia. Eso yo creo que al final de cuentas es lo más válido, ¿no? Por todo lo que se logra al final de esa pequeña ayuda que la gente pudiera aportar, al final es todo un giro en la vida de la persona. Así es. No, y es algo también, digo, rezando un poquito también con Vanessa, yo le digo a ella, valora lo que tienes. De una u Sí. otra forma, lamentablemente, o los papás ya no se hacen cargo de los hijos, o les vale, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces yo siempre trato de estar con ella. Si tú mandas un mensajito o algo, ya lo veo, ya me reporto contigo, o lo que necesites o algo, pues estamos a ver qué es lo que podemos hacer, porque ella también sabe, o sea, yo las cosas no se las doy nomás por bonita. También le cuestan, también Hay le que cuestan. Sí, ganárselas, le claro. cuestan, porque aparte fueron valores que a mí me enseñaron mis padres y mis hermanos. Entonces, esos mismos valores, pues yo también inculcárselos a ellos, y si puedo compartirlos, ¿por qué no? Yo tengo una frase también muy mía que digo, yo soy ambicioso, soy muy ambicioso en muchas cosas, pero no soy envidioso. Si yo puedo compartir lo que sé o lo que tengo con la demás gente, pues ¿por qué no? Eso, qué bonito. Así es. Fíjate que es muy bonito lo que nos estás diciendo, porque sí, a veces hemos perdido piso algunos. Yo creo que los jóvenes a los que se les proporciona todo ya no le encuentran el El valor a lo que está sentido. haciendo o al esfuerzo de los papás, porque hay Sí. muchos chicos entre los 13 y 21, 22 años que como se les da todo, no estudian al 100%, pierden o echan a perder los móviles. Oye, creo que he descubierto. Entonces, pero si le hacemos que esa gente valore, estos jóvenes valoren lo que realmente es un esfuerzo, porque no gratis podemos conseguir los móviles. Imagínate, si no, allá tengo un móvil gratis y ten. No, ya, también yo creo que los papás sufren, transpiran la gota gorda para poderles Claro. dar las cosas bonitas a los niños. No sé si tenemos ahí preguntas, porque la tablet ha muerto, entonces ya no tengo nada aquí a la mano. Pues tenemos muchos saludos, tenemos saludos aquí para de la Rosa Quetzal, muchas gracias por estar viendo el programa. Juani Niño, muchas gracias, muchos saludos, Juani. Humbert Martínez, mira qué bonito, te dice, qué bonito rostro de Vane, felicidades. Ay, y felicidades también para el movimiento. Candy Gracias. Beltrán, felicidades, Walter, te está diciendo a ti. Raquel Moreno Sagreiro, saludos. Y pues bueno, retomando lo que Jessica Escobar nos decía, bueno, hay que volverles a dar el contacto para las personas que quieran donar estos trompos para poder hacer el torneo que tú deseas Sí. y poder, no sé, sacar un poquito a los niños de las redes sociales y enseñarlos a convivir un poquito más entre ellos. La red social a donde te pueden localizar, Sí, mira, Gerardo. es Apodaca, Manos en Movimiento GC, o
Gerard Chávez en Facebook. ¿Y número telefónico? No me lo sé ahorita, lo acabamos de cambiar, por lo que me comentaban ahorita se me extravió con todo y el número y cambiamos, pero sí, pero igual con mucho gusto lo proporcionamos, sí. Lo tenemos. Yo se lo proporciono cuando Gerard nos pase el dato. Claro. Así que ustedes no se preocupen, aquí Gerard me escribe y con gusto yo les... No, y como quiera estamos viendo que toda la gente que quiera acercarse a apoyar, en este caso están hablando de Apodaca, que es un municipio bastante grande. Mira, ya tenemos por ahí el contacto. Dice... De hecho, o sea, mira cómo lo tengo, le puse yo. Sí, no, yo también hago lo mismo. Okay. Yo creo que todos. Sí. Bueno, el número es el... Si es de otro país, más 52. Más 52. Pero a partir de ahí es... 812-769-7301. Lo vuelvo a repetir, 812-769-7301. Es el número de móvil acá de Gerard. Sí, directamente contesto yo a las 24 horas. Excelente. Disponibles. Siempre es buena el apoyo que puedan otorgar. Sí, nunca no. Nada es poquito, porque de poco en poco se va juntando lo que se necesita y gente con mucha necesidad siempre hay. Entonces, a veces han ocurrido incluso accidentes en donde se han quedado sin nada en absoluto, sin ropa, sin zapatos, sin útiles escolares, y los niños, quieras o no, se mortifican hasta por esas cosas que les faltan. Entonces, este es un muy buen momento para poder apoyar. Si no es por red social, es por el teléfono. Sí, directamente, claro que sí. se les va a responder y háganlo. Yo creo que nada es una casualidad y qué bueno que tú llegaste a este programa. De alguna forma sabemos que la gente va a responder y estoy segura que van a tener bastante apoyo. Sí, no, pues muchísimas gracias. Le gustamos a la orden y como les comento, todos los casos pues ya directamente pues yo los estoy viendo. ¿Tú junto los ves con directamente? Sí, todos. Hace poquito pues ahí recibimos una invitación también que vino presidente electo de la República, y nosotros tenemos una reunión con unas personas en Pueblo Nuevo y claro que no la cancelé porque pues a mí me necesita más el pueblo, los ciudadanos. Entonces para mí la preferencia siempre van a ser ellos más. Uy, que total, el presidente va a estar 6 años. Sí, él va a estar como quiera y cuando quiera que me invite. Claro, ay, pues sí, digo, para eso está. Bueno, ¿saben qué? El tiempo. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Nos quedan 2 minutos. Tan rápido. Compañeros, bueno, hoy andaba un poco inquieto porque ando enfermo, ando agripado, tengo un oído que no oigo nada, entonces hoy me han visto un poquito más inquieto y todo, pero está pero bien. Con toda la actitud, sí, que eso siempre. Es lo mejor, como siempre la mejor, sí, actitud. De hecho, ya había dicho que posiblemente hoy no venía, sí, pero sí. Como Dianita Felán estaba enferma, dije, bueno, vamos a salir a cuadro porque ando enfermo, pero ahí vamos. Para finalizar, Gerard, yo siempre opino que las personas siempre debemos estar atentos para ayudar al prójimo, no importa el recibir algo a cambio o nada. En tu caso, yo sé que lo estás haciendo de buen corazón, sin ningún fin de lucro político o lo que la gente se pueda imaginar, pero sí tengo una gran duda. Sí. Cuando se apagan las luces de tu casa, llega el momento que vas a dormir y todo, y recuerdas o ves esas caras de esa gente con agradecimiento, ¿qué es lo primero que te llega a tu mente antes de dormirte? Sí, no, y sí, lo hago todas las noches, que es lo que te comentaba, a veces las noches es cuando yo empiezo a idear muchas cosas, se me ocurren muchos proyectos también, y... creo que duermo tranquilo. Primero que nada, agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado, que cuida a mi familia, a mis hijas principalmente, y que a mí me dé la sabiduría de poder yo llevar esto adelante. Perfecto. Por llevar adelante y poder ayudar a la gente que más lo necesite, hasta el día que él me diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Bueno, hasta aquí llegué, pero pues yo sé que yo voy a estar satisfecho, no, y cumplir, o sea, y cumplir mi promesa. Exacto. De hecho, ahorita, un poquito antes de que ya se nos vaya, tenemos también un proyecto, sí. Igual lo podemos hacer así más adelante, okay. O sea, hacer una dinámica y algo, para yo poder regalar pues tapas de huevo a persona que no necesariamente tiene que ser en Apodaca, a lo mejor él le quiso, ¿sabes qué? En tal municipio hay una colonia que pues realmente lo necesita, pues bueno, vamos y podemos donar allá una caja completa
Pues de huevo para la gente que realmente necesita, digo, es algo de, pues que lo hacemos de corazón, ¿verdad? O sea, algo Excelente, qué sencillo, bueno. un poquito, pero pues bueno, de Nos mucho corazón. parece muy bien, ya se ha terminado lastimosamente nuestro tiempo. Muchísimas No, a gracias, ustedes. Jessica Chiera. Escobar, Walter, nada más disculpa, me dice que ella va a mandar los trompos aquí al canal, entonces nosotros con todo gusto se los vamos a Ah, hacer claro. llegar No, para muchísimas que, gracias, y que Dios de la verdad, bendiga. y yo creo que ella puede revisar en tu red Sí, social, incluso puede claro. acompañar el día que se haga el evento y así para que vean que efectivamente se Sí, están claro que utilizando sí. y para toda la gente. Entonces, Gerard, muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros, por haber gracias. compartido esa noble labor que estás manejando con Manos en Movimiento. No, Esperemos que no sea la primera y última vez que estés no, aquí. cuando tenga la invitación, con mucho gusto aquí Muchas gracias y estaremos. muchas felicidades y Muchas también a Vane, gracias gracias. por estar Ah, de aquí a hecho, ya cuadro. le iba a agradecer a Vane Ah, por claro que sí, separado. suponía. Gracias, Vane, porque sé que andas también muy agripada y Y salir se a animó cuadro. a salir a Sí. cuadro, mira qué Yo no la bueno. obligué, salió No, sola. solita. Bien, gente que nos ve siempre, gracias por acompañarnos esta vez. Fue un tema muy diferente, no polémico como lo hacemos aquí. Ahora fuimos muy serios, agripados, pero Pero serios, serios. medio sordos, pero serios. Nunca nos vieron hacer gracias hoy. No, hoy no. Entonces hoy fuimos muy serios. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo jueves a las A las 3 3 de de la la tarde tarde. con un super tema que van a ver qué va a ser. Buenísimo. Ay, no se lo Bien. pierdan. Adiós. Adiós a Cuídense todos. mucho. Gracias. Gracias a todos.